Bueno, muy bien. En el día de hoy traemos profes de deportes formativos, diferentes rutinas para todos ustedes, para que ahorita en Semana Santa puedan compartir con sus familias. Queremos aquí enviarles un saludo desde el Departamento de Humanidades y esperamos que estas rutinas les gusten y las puedan compartir en familia. El día de hoy haremos una rutina de abdomen, ¿sí? Vamos a trabajar el abdomen. Vamos a hacer unos ejercicios básicos para que todos los puedan hacer en casa y puedan compartir con toda su familia, con sus hijos, con su esposa, con su esposo. Esperamos que les guste. Y bueno, mi nombre es Oscar Julián Castaño y espero les guste esta rutina. Bueno, lo primero que vamos a hacer es el calentamiento. Entonces debemos preparar todo nuestro cuerpo para poder hacer esta rutina. Entonces vamos a comenzar con la movilidad articular, ¿listo? Y vamos a comenzar de un lado al otro, la cabeza, ¿sí? Esto lo vamos a hacer durante más o menos 10 segundos. Luego vamos adelante y atrás, muy bien. Adelante, atrás, muy bien. Ahora vamos a ir con los brazos y vamos a comenzar a girarlos adelante. Más o menos un periodo de 10 segundos. Luego lo vamos a hacer con el otro brazo. Muy bien, ahora lo vamos a hacer hacia atrás. Muy bien, espero que vaya muy bien allí en sus casas haciendo esta rutina. Atrás. Muy bien, vamos a mover los codos. Súper. Muñecas. Sí, muy bien, la soltamos, la giramos, excelente, vamos con la cintura, muy bien, a los lados, adelante y atrás, súper, muy bien, vamos a hacer círculos, ahora vamos con círculos al otro lado, súper, vamos a mover las rodillas, las vamos a extender. Súper, movimiento de tobillitos, cada ejercicio lo pueden hacer 10 a 15 segunditos. Bien, tobillo, excelente. Muy bien, ahora vamos a comenzar con nuestros estiramientos. Muy bien, un brazo, el otro, excelente, estamos estirando el hombro. Muy bien, ahora nuestros tríceps. Excelente, muy bien. Ahora vamos a ir con nuestros dorsales a un lado, acostado, al otro. Muy bien, ahora vamos a ir al frente para estirar la zona lumbar. Súper. Vamos a parar, vamos a ir al frente de nuevo. Vamos a llevar las manos atrás. Excelente, también estamos estirando las piernas. Muy bien, a un lado, al otro. Súper, muy bien, nos vamos a equilibrar, excelente, bien, el otro, muy bien, y ahora vamos al piso, excelente, separamos los pies, vamos al frente, 10 segunditos, hasta donde puedas llegar, si puedes llegar más adelante, excelente, tocamos la punta de los pies, muy bien, ahora el otro. Lo podemos hacer también recogiendo nuestra pierna. Muy bien, cambio la otra. Súper, juntamos la planta de los pies. Muy bien, como vamos a hacer un trabajo de abdomen, también vamos a estirar nuestro abdomen. Entonces, muy bien, vamos a colocar en esta posición. Brazos, estiramos las piernas atrás y vamos de arriba. Estos mismos estiramientos los vamos a repetir al final de la sesión. Bueno, muy bien, ahora vamos a comenzar con nuestra sesión de calentamiento. Entonces, para eso, lo que primero vamos a hacer tres ejercicios, los vamos a realizar durante 30 segundos, ¿sí? Y vamos a descansar un minutico. Y volvemos a comenzar esa rutina y lo vamos a hacer por tres veces. ¿Listo? Eso quiere decir que vamos a hacerlo más o menos durante un periodo de 5 minutos de este calentamiento. Muy bien, vamos a comenzar en este momento. ¿Listo? 3, 2, 1, skipping.
Muy bien, hay que agitar los brazos, hay que moverlos. Importante que mantengan la hidratación, que tengan allí su botellita de agua, su toalla. Muy bien, y que limpien la zona donde están trabajando cuando terminen. Importantísimo. Muy bien, luego de esto vamos a ir con jumping jacks. ¿Listo? Comenzamos. Sentadillas, ¿sí? Con los brazos cerrados, hacemos la sentadilla y subimos. Importante que las rodillas no sobrepasen la punta de los pies para que no se van a afectar. Es un ejercicio que no tiene impacto y lo pueden hacer todas las edades. Muy bien, y así hemos completado nuestra primera serie de calentamiento. En este momento fue hidratar y descansar durante un minuto. Nuestro abdomen y para poder fortalecerlo, ¿listo? Entonces les mostraré diferentes ejercicios que pueden utilizar durante su sesión de entrenamiento. Ustedes podrán escoger de esta gran variedad de ejercicios los ejercicios que ustedes puedan hacer dependiendo del nivel de entrenamiento en el que estén, ¿listo? Voy a comenzar con ejercicios muy básicos y vamos a terminar con unos ejercicios más exigentes para poder que ustedes puedan desarrollar la rutina como la quieran y así ofrecer no solo a las personas que de pronto no hacen mucha actividad física variedad de ejercicios, pero también para las personas que normalmente hacen actividad física o están un poquito mejor acondicionadas y puedan tener una gama de ejercicios que puedan realizar también en su casa durante todos estos días y también para que los puedan realizar con sus familias. Muy bien, el primer ejercicio, entonces vamos a comenzar elevaciones de rodilla, los brazos van a ir al lado de su cabeza y vamos a ir hacia la rodilla al pecho. Este es un ejercicio básico y lo vamos a hacer durante 30 segundos.
Muy bien, este mismo ejercicio también lo podemos hacer cruzado tocando con el codo para no hacerlo en el suelo. También lo vamos a hacer durante 30 segundos. En ese momento mostraremos unos ejercicios de suelo que podrán hacer las personas que estén haciendo una rutina un poco básica. ¿Listo? Flexionamos las piernas y vamos a ir a tocar nuestros tobillos. Esto lo vamos a hacer durante 30 segundos. Terminado este ejercicio, vamos a ir a hacer elevaciones. Muy bien, juntamos los pies y elevamos. Lo vamos a hacer también durante 30 segundos. Traten de tensionar bien el abdomen. Muy bien, un poco más avanzado para las personas que este ejercicio les parece fácil. Elevamos la pierna. Listo, y luego cambiamos. Lo pueden hacer por número de repeticiones o por tiempos. Para seguir con nuestra rutina, voy a ofrecer dos tipos de planchas, ¿sí? Para que la realicen por tiempo, también durante 30 segundos. La primera plancha la pueden hacer las mujeres o las personas que de pronto no estén acostumbradas a hacer actividad física. Entonces van a apoyar las rodillas, van a apoyar sus brazos, van a inclinar el cuerpo y van a sostener allí durante 30 segundos. Muy bien. Las personas que de pronto ya estén mejor acondicionadas pueden hacer esta plancha durante 30 segundos con su cuerpo totalmente derecho. ¿Listo? Muy bien. El siguiente ejercicio para las personas de nivel básico. Lo mismo, pero vamos a tocar el hombro. Recuerden también tener una colchoneta o un lugar donde puedan apoyar. ¿Listo? Nivel avanzado. Entonces vamos a hacer igual, pero sin apoyar las rodillas. Muy bien. El siguiente ejercicio que vamos a realizar también lo vamos a hacer para personas que no estén acondicionadas y para personas que estén un poquito más avanzadas y ya hagan ejercicio con regularidad. Entonces vamos a hacer otra plancha, ¿sí? Nivel básico. Entonces en esta misma posición separamos las piernas, cuerpo derecho, y vamos a tocar las rodillas. Este ejercicio lo hacemos por 30 segundos. Muy bien, nivel avanzado, vamos a tocar los tobillos. Muy bien, allí terminamos estos dos ejercicios que también sirven para completar nuestra rutina. Este ejercicio también lo vamos a dirigir para personas que apenas estén acondicionando y otro para avanzados. Entonces el primero vamos a hacer elevaciones, un pie, el otro, un pie, el otro, un pie, el otro. Número de repeticiones que puedan hacer los que están acondicionando. Un nivel más avanzado, entonces vamos a subir la pierna y la vamos a empujar. Terminar nuestra rutina con la última plancha para personas que no estén acondicionadas, sin impacto. Van a separar las piernas, cierran una, cierran la otra, abro, cierro, durante 30 segundos. Y nivel avanzado, abro, cierro.
Muy bien, excelente. Entonces, con estos ejercicios vamos a armar nuestra rutina. Vamos a realizar esta rutina completa y vamos a escoger 5 ejercicios que vamos a hacer durante 30 segundos, ¿sí? Y vamos a descansar. Las personas que apenas estén comenzando a hacer actividad física van a descansar 2 minutos. Las personas que estén un poco más avanzadas van a descansar 1 minuto y van a comenzar de nuevo los 5 ejercicios de manera consecutiva. ¿Listo? Bueno, muchas gracias. Vamos a terminar ahorita con nuestro estiramiento. Muy bien, como les decía en la parte anterior, vamos a terminar nuestra rutina con un estiramiento dirigido. Entonces vamos a obviamente enfatizar en nuestro abdomen. ¿Listo? Y bien, vamos a comenzar. De nuevo cruzamos nuestros dedos, vamos arriba, nos empinamos y vamos a contar 12 segundos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, vamos, muy bien, cambio, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, cambiamos. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por detrás. 1, 2, 3. Estamos estirando nuestro tríceps. 9, 10, 11, 12. Cambiamos. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien, vamos con nuestro torso para empezar a estirar también nuestro abdomen y nuestra espalda. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cambiamos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien. Al frente. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Llevamos nuestra espalda atrás. Vamos a empezar a estirar nuestro abdomen de a poco. 10, 11, 12. Muy bien. Al lado. 10, 11, 12, vamos. 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien. Vamos al suelo. Vamos a comenzar con nuestro abdomen, ya que ha sido la zona que más hemos trabajado. Volvemos a estirar nuestros pies, subimos nuestro dorso, apoyamos nuestros brazos y miramos hacia el techo. Este lo podemos hacer siquiera 3 vecesitas para poder estirar bien nuestro abdomen. Muy bien. Son nuestras piernas. Ocho, nueve, diez, once, doce. Cruzamos una pierna y la abrazamos. Uno, dos, tres, 9, 10, 11, 12, cambiamos. 11, 12, muy bien, ahora separamos. 1, 2, 3, 4. 9, 10, 11, 12, a un lado, 1. 12, cambio. Muy bien, al frente. 10, 11, 12. Con esto terminamos nuestra sesión de entrenamiento. Espero les haya gustado. Se hayan divertido en sus casas, hayan podido compartir con su familia
Recuerden que les habló Oscar Julián Castaño, Departamento de Humanidades. Les agradezco y espero este video les haya sido útil y les haya gustado a todos. Muchas gracias. I'm losing it.